¿Qué tal, amigos? Voy a intentar explicaros un poco de qué se trata este tutorial, el cual intento la independización de las dos manos con ejercicios que puedan ser divertidos, ¿no? Este tumbao, por ejemplo, ya puede ser este. Pues este tumbao lo estamos subiendo un tono arriba, un tono abajo, para buscar un poco de color. Y vamos a intentar hacer el cambio de las dos manos, mano izquierda el tumbao, mano derecha el bajo. La podemos pasar por arriba o la podemos pasar por abajo. A mí me es más cómodo pasar la mano derecha por arriba de la izquierda, ¿sí? Vamos a ver dónde está exactamente el cambio para que no se note al pasar las dos manos de un sitio a otro, no se note rítmicamente que estamos realizando justamente este cambio. Fa, si, re, en el si, re, estas dos notas son las que... Fa, 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 fa. Estas dos son do, mi, el do, mi, ya lo hago directamente con la otra mano. Hay que practicarlo. Fa, do. Y el si, re, lo vamos a hacer con la izquierda. En estas dos corcheas es donde yo he encontrado la posibilidad de hacer el cambio sin que se note. Y cuando estamos en el otro acorde, do mayor sobre la base de re, el do, mi es donde hacemos el cambio. Vamos a hacerlo con una base rítmica, la cual vamos a tocar encima. Nos va a dar la sensación de que estamos con otros músicos. Ya tenemos seguridad tocando con las manos cruzadas, ahora vamos a intentar hacer los cambios. Y cambio. Cambio. Oh, se me ha pasado. Cambio. 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 Si os ha gustado, me gustaría que dierais un like, os suscribáis al canal y así pues a mí me ayudáis a que yo pues pueda seguir haciendo más tutoriales para todos vosotros y compartir esta pasión que tenemos por el teclado, por el piano y sobre todo el piano latino. Si te ha gustado, dale like.